después, la vida misma. Omar, ven por favor. Estoy en la carretera, atropellé a un niño. No se muere. No se muere. ¿Cómo te llamas? Alina, ni se te ocurra mover el coche, ¿eh? Antes tiene que revisarlo un mecánico. ¿En serio? Uh-huh. Y con tantas cosas que tengo que hacer. Por cierto, son casi las 12. Tu hermana no debería estar aquí. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¡Catalina! ¡Respira! No, 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 no
eso. ¡No! ¡Sáltame! ¡Alina! ¡Sáltame! ¡No! ¡Mírala! ¡Mírala! Ya estás. Voy por el equipo. Familiares de la señorita Hammeren. Soy su hermana, doctor. Catalina. Soy el doctor Morales. Si gustan sentarse. No. ¿Cómo está mi hermana? Estable. Gracias a Dios la sacamos de peligro. Pero lamentablemente tuvimos que amputarle ambas piernas para poder salvarla. Lo siento. Pero ahora tenemos algo más que atender. Su hermana ha entrado en estado de coma. No hay ningún signo de reacción de su parte. ¿Puedo verla? Claro, señorita. Pero el rostro de su hermana está muy inflamado y su cuerpo... Bueno, solo quiero que esté preparada. Lo siento, joven. Solo familiares.
señorita. Señorita, tiene que descansar, señorita. ¿El niño? ¿Qué niño? El niño que atropelló a mi hermana. Aquí no atendimos ningún niño. Le recomiendo que vaya a su casa. Cualquier cambio le avisamos. Tome. Son para dormir. No puedes entrar. Yo voy a estar aquí. Cualquier cosa te aviso. Algo haré para entrar a verla. Ya le dije a mi socio que no voy a ir por unos días. Si quieres, puedes quedarte en mi casa. Digo, está más cerca, así no tienes que tomar la carretera. Gracias. Tranquila. Tu hermana se va a despertar. Me voy a quedar en casa de Omar por unos días. Está más cerca. Ok. Sí, claro. Vamos. ¿Catalina? Sí. Ya oí. Gracias, aquí los espero. Oye, Omar, que quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Agatha siempre me ha tratado muy bien. Bueno, ya sabes. Gracias, Nuño. Catalina ha sido alguien muy importante en mi vida desde que llegué a México. ¿Desde la universidad? Sí. Agatha me contó. Ha sido una buena amiga. La quiero mucho. Se nota. Se nota que la quieres. ¿Se lo has dicho? ¿Que la quiero? Lo demuestro. Yo sí se lo dije. ¿De qué coño estás hablando? Lo que pasa es que un día me peleé con Agatha, fui a buscarla a su casa para pedirle perdón y la confundí con Catalina. ¿Qué quieres? Son idénticas. Perdona, son muy distintas. Quiero ir rápido a la carretera. Puedes ir por sus cosas. Ok, te espero dentro.
Hola. Oiga, ¿qué está haciendo? ¿Qué no me oyó? Estoy hablando. Puta madre. Ahí voy. ¿Se te perdió algo? No. Lo que pasa es que mi novia tuvo un accidente anoche y estaba viendo a ver si no se había quedado nada por aquí. ¿Seguro? ¿Seguro qué? Seguro no estás buscando a alguien. ¿Cómo sabe? No busques, fue un accidente. Yo estoy a cargo de la investigación. Está investigando. Podría decirse. Podría decirse. No te metas en problemas. No investigues por tu cuenta. ¿Problemas? ¿Por qué problemas? ¿Tres coches te llevo? Acabo de escuchar que alguien se está escondiendo por allá. ¿Justo ahora? Sí. ¿Cómo te llamas? Omar. Mira, Omar, concéntrate mejor en ayudar a tu novia. Te digo que escuché algo. No. ¿Por qué? A ver, déjame, te explico. No me expliques. ¿Me dejas hablar, amigo? ¿Sabes qué? Dame tu nombre y tu número de placa. Ya. Martín Ugalde, 02034. ¿Martín qué? Mira, por tu propio bien, no vuelvas por acá. ¿Me estás amenazando? ¿Eh? Cumpleaños de Agatha y Catalina, junio 2004. Aquí está la hermana número uno. Vean nada más, qué hermosura. Gracias, corazón. Y por acá, allá está la hermana número dos. Veanla bien, idénticas. Platicando con uno, nuestro querido amigo del español. Bueno, después de un par de horas seguimos aquí en la fiesta y la gente está chupe y chupe, como podemos ver, las hermanas dándole duro al alcohol y, para variar, los pleitos.
Te dejaste la puerta. Perdona, perdona. Pensé que me habías visto. ¿Dónde estabas? ¿Qué estás tomando? Mis pastillas. ¿Qué pasa? ¿No te encuentras bien? No. Niño, ¿qué quieres que te diga? Vale. Tranquila, no te he dicho nada. Mira, aquí está tu maleta y he comprado algo para comer. Yo ya... Niño. Gracias. Sé que estás tratando de hacer algo, pero... a fin de cuentas tengo que asimilar esto sola. Sí. Lo entiendo. Entiendo, pero no estás sola. ¿Eh? El doctor me dijo que habláramos. Que puede servir. Y la verdad tengo muchas cosas que decirte. Soñé con mamá. Ella y papá se llevan mejor contigo. Somos iguales, pero eres mejor en todo. Por eso te prefieren a ti. Y no me gusta reconocerlo, pero me enojaba verte feliz. Me enojaba que papá confiara más en ti. Pero te quiero. Te quiero más de lo que me quiero a mí. Agatha, Agatha, ¿me escuchas? Agatha, soy yo, Catalina. Alguien ayúdeme, por favor. Mi hermana despertó. Tranquila, señorita. Aparatos, enfermeras. Moví un dedo y abrió los ojos. Perdone que no le haya advertido antes, señorita,
Pero este tipo de cosas es normal que sucedan en pacientes comatosos. Son descargas eléctricas que circulan en el sistema nervioso y... No. Me vio. Por favor, créame, señorita. No hemos registrado ninguna medición y los aparatos no engañan. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, gata? ¿Todo igual? Lograron detener la hemorragia. Sigue en coma. Hay que tener paciencia. Esperar unos días. Nuño, ¿me puedes llevar a la carretera después de comer? Sí, claro. ¿A tu casa? No. Al lugar del accidente. ¿Para qué? Agatha atropelló a un niño. ¿Dónde está ese niño? Catalina, no hay ningún niño. Y no hay nada que ver en la carretera. Necesito ir. Necesito ir a ese lugar. No te puedo explicar. Vete a comer algo. Yo ahora los alcanzo y vamos a la carretera. Piomar. No te vuelvas a confundir. ¿Por qué me dices eso? Ya lo sabes. ¿Es en serio? ¿Todo bien? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Sabes? Es increíble que después de tanto tiempo no sepa casi nada de ti. ¿De qué hablas? Bueno, sí, sé algunas cosas, pero... Cuando te pregunto cosas tuyas, cosas... importantes, no sé, es como... como que te cierras. Como, por ejemplo, lo de tus padres. No sé realmente lo que pasó. No tengo familia. Sí, sí, ya. Siempre me respondes eso. Pero ¿por qué simplemente no lo sueltas? Porque no me gusta hablar de eso, niño. No te entiendo, ¿eh? Por más que lo pienso, no te entiendo. Y ya no puedo más. No puedo más. Mi papá murió en un accidente. Un accidente de trabajo en una construcción. Y mi mamá estaba enferma. Tenía esquizofrenia. No recordaba qué pastillas tomar y... mi papá le encargaba a Agatha que le recordara. Siempre confió más en ella. No sé por qué. Sentí celos. Yo le di ese frasco a mi mamá. Por mi culpa tomó pastillas de más y... se ahogó. Agatha y yo la sacamos de ahí. Intentamos revivirla. Teníamos 7 años. Lo siento, no sabía. Estoy bien. No le digas nada, Omar. Omar, ¿no prefieres que maneje, Nuño? Digo, no has dormido casi nada.
¿Qué les pasa? Nada, nada. Ya estamos cerca. Ya, ya lo sé. Cuando llegues a kilómetro 30, le bajas a la velocidad. Te he dicho que ya lo sé. Entiendo tu idioma. Nuño, es solo una sugerencia. ¿Sugerencia? Tu puta madre. ¿Por qué le hablas así? Ya bájale, cabrón, ¿eh? Bájale. Oye, tú a mí así no me hablas, ¿eh? Es que te clavas con puras idioteces, como hace rato. ¿De qué hablas? ¿Qué les pasa? Perdóname, es que esta niebla me pone de los nervios. Pinche español nerviosito. ¿Qué? Pinche español nerviosito, eso dije. Sí, ya te escuché, pero tranquilito, ¿eh? Tranquilito. ¡Cuidado, Nuño! Sí, señorita, tengo una emergencia. Una persona muerta en el desierto de los leones. Sí, bueno. Bueno. Sí. Omar, Omar Cantú. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Estoy bien. ¿Qué te pasa? Te estoy hablando, ¿qué te pasa? Omar, vi al niño. Está ahí, te lo juro. Tranquilo. Nuño, tranquilo. Toma las cosas con calma, no estás detenido. Tranquilo, yo ahorita voy por ti. En la delegación vas a aclarar todo. Sí, pero no me toqué. Tranquilo, Nuño. Mañana vas a estar con tus amigos. Nuño. Ya, déjalo, déjalo. ¿Vas a contar lo que pasó? Escuché a una mujer en la calle. Anoche también. Pensé que era gata. Después estaba gritando y llorando en una coladera dentro del drenaje. ¿Para qué son esas pastillas que tomas? ¿Para qué preguntas? Porque te están afectando. No, al revés. ¿Te la recetaron? No importa.
No me la voy a tomar si eso te tranquiliza. No me va a tranquilizar saber que no vas a regresar a esa casa ni a esa carretera. Perdón. Necesito hablar contigo. ¿De qué? ¿Qué te pasa? Es que... Es que no me puedo sacar de la cabeza su voz pidiéndome ayuda. Cuando me habló, lo escuché todo. El sonido del claxon, los rechinidos de llantas, los golpes. Esa noche nos peleamos. Seguramente... No fue tu culpa. Le dije que no sabía si la amaba. Me sentí presionado y... ¿Te acuerdas cuando empecé a andar con ella? Llegué a tu casa, te pedí perdón. Te supliqué durante 10 minutos. Y tú, callada. Solo me seguiste el juego. Nunca pude decir lo mismo que a ti. Nunca pude decirle que la quiero. Que la necesito, que sí la amo. Segura, porque yo también lo sé. Y se lo vas a decir cuando despierte. Nos podemos confundir. Mira, Nuño y yo no nos llevamos bien, pero es un tipo con un gran corazón. Y te ama. García Castro, María Concepción. Trae identificación. Este es el reporte de la morgue. Hablé con el doctor. Ahorita tiene alrededor de 23 horas de muerta. Mira, tiene casi un día de muerta. El chavo no la mató. Él pasó por ahí hace 6 o 7 horas. Atropelló una muertita. Pobre muchacho, estaba tan preocupado. Pues ya deje que se vaya el pobre muchacho. ¿Denunciaste? Ya sabía. ¿Qué haces aquí?
un siniestro en el kilómetro 31 de la carretera al desierto de los Leones. ¿Otra vez? ¿No te dije que no investigaras? ¿Tu amiga cómo está? En coma. Ay, chavo. ¿Te acuerdas de lo que te dije en la carretera? Sí. Ya buscamos a ese niño. Yo personalmente llevo 3 años buscándolo. Ha habido incidentes, la mayoría relacionados con mujeres jóvenes. Llaman asustadas, malheridas. A veces las reportan muertas. Tratan de que la gente no se entere. Les dirían ineptos, ya sabes. Por eso yo mantengo todo esto bajo el agua. Bueno, por eso y porque es difícil de creer. Entonces, ¿por qué ha habido tantos accidentes ahí? ¿Crees en fantasmas? Fantasmas. Eso es absurdo. Yo solo te puedo ofrecer pruebas. Tú haz tus conclusiones. ¿Quieres saber o no? Por favor, fírmale aquí, ¿sí? Oli, toma. Catalina. ¿Cómo estás? Mejor, mejor. Estoy a punto de salir. Aparentemente yo no la maté. Llevaba varias horas muerta. ¿Varias horas? Pero si la vimos, estaba parada en medio de la carretera. Sí, sí, ya lo sé. A mí tampoco se me olvida. Algo muy raro está pasando ahí, Nuño. No me voy a quedar así. ¿Qué quieres hacer? Vamos a ese lugar ahora que es de día. No sé, a lo mejor es un niño que vive por ahí. Catalina, la verdad, creo que no deberíamos ir. Tú inventa algo para que Omar te deje el coche. Pero no le vayas a decir a dónde vamos. Catalina. ¿Has visto el cartel de antes? ¿Cuál? El de antes. ¿Leños secos? Sí. ¿Tú crees que el Encanto podría ser un pueblo? No sé. ¿Por? Porque es por ahí. Vamos. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos? Pasa, niña. Te estaba esperando. Omar. Omar Cantú. Buenas. Pásale. ¿Qué tal, oficial? Martín. O Ugalde, como quieras. Ugalde. Estos son mis consentidos. ¿Te gustan los peces? Tienes razón, al grano. Pásale por aquí. Ya conociste mis consentidos. Ahora te presento mi obsesión. Thank you.
¿Café? ¿Por qué dijo que me estaba esperando? Sé quién eres. Sé que tienes muchas preguntas que hacer. También sé por qué llegaste hasta aquí. Tus respuestas están en una tragedia que pasó hace muchos años y que ahora tiene que ver contigo y con tu hermana. ¿Mi hermana? Ya te dije. No es casualidad que estés aquí. Estos casos son los únicos que pude rescatar de antes del 2001. Pero cuando yo entré a la primera averiguación, 25 casos. Pero me desea usted de una tragedia. Esto pasó hace muchos, muchos años, en la época de la colonia, en un pueblo cercano a la Ciudad de México. En ese pueblo vivía una joven de belleza imponente, a la cual un militar español le enamoró y engañó, utilizándola para procrear los hijos que su esposa no podía darle. Al darse cuenta, la joven enloqueció de ira y se arrojó con su hijo al río, arrastrándolo junto con ella a la muerte. Desde entonces, las almas de la mujer y el niño están condenadas a vagar por los alrededores de los ríos. Se encuentran con ellos, sobre todo, mujeres jóvenes. La pena de la madre se escucha como un aullido que clama por su hijo muerto. Algunos viven para contarlo, otros no. Si esto fuera cierto, habría fantasmas por todos lados. Ok, igual no en todos lados, pero échale un ojo a esto. Yo escuché a esa mujer. ¿Dónde? En Río Mixcoac, gritando y lamentándose, como usted dijo. ¿Y también viste al niño? ¿Tienes más información de esta mujer en Mixcoac? De hecho, sí, varios casos. El 19 de febrero de 1999, avenida Río Mixcoac. Un grupo de niños de secundaria reportó haber oído a una mujer atrapada en la alcantarilla. ¿Por qué tanta curiosidad con lo de Mixcoac? Vivo cerca y mi cuñada me dijo que escuchaba a una mujer por ahí. No le había entendido, pero ahora... Ahora me crees, ¿verdad? Aquí tengo un mapa. Mira, tu hermana está sufriendo una pena que no le corresponde y no hay nada que pueda ayudarla. Ni rezos, ni sacrificios, nada. Aunque quizá tu hermana pueda ayudar. ¿Cómo? Ella está encerrada entre los dos mundos. Pero tú tienes el lazo con tu hermana. Y por eso también puedes ver el otro mundo y traerlo a ti y a los que están a tu alrededor. ¿Qué mundos? El mundo de los vivos y el de los muertos. Disculpen, pero... que yo sepa, no se ha comprobado que existan los fantasmas. Pero hay gente que dice haberlos visto. ¿Crees que mienten? No. No necesariamente. Solo un espíritu noble y sensible es capaz de escuchar o ver a un alma en pena. Pero tengan cuidado. Hay espíritus que pueden transformarse o transformar lo que ves. Te pueden ayudar. Pero también te pueden engañar, como cualquier persona. Pero ya se hizo de noche y no quiero que corran peligros innecesarios. Tú, Catalina, te puedes quedar en el cuarto. Y tú, Nuño, te acomodas junto a la chimenea. No nos vamos a quedar, ¿verdad? Pues a mí me da mucha confianza. Digo, el cuentito estuvo bueno, pero... ¿tú realmente crees en estas cosas? Nuño, yo escuché a esa mujer. Catalina. Nuño, es cierto. Agatha está encerrada en ese mundo. Puedo sentirlo. Me lo dice. Sueño con eso. Catalina.
¡Rosalina! Catalina, habla Omar, urge que te comuniques conmigo. Conocí una persona que, bueno, tiene razón. Hay que encontrar a esa mujer. En el drenaje de Río Miscuac. Hay una entrada por mi casa. Háblame, por favor. Perdón por no haberte creído. ¡Catalina! ¡Nuño! Oiga. Aquí está peligroso. Toma. Yo me regreso a mi carro. ¡Catalina! Rosa Mística, ruega por ellos, tu regla.
de día. No has dormido nada, ¿verdad? Me duermo un rato. Buenos días, muchachos. Ahorita les preparo café. Gracias, pero ya nos vamos. Ay, si no es molestia. Yo siempre estoy sola. Toma, se te ha caído. No la escuché salir. Te quedaste despierta, ¿verdad? Haces bien en no querer dormir. Cuando duermes estás más sensible, más abierta. Tal vez te puede ayudar a estar más cerca de tu hermana. Pídele consejo. Duerme. Ella nos va a guiar. Tal vez tengas que regresar y encontrarte con esa mujer, con su espíritu. Busca más allá de lo que ven tus ojos. Perdón, señora, pero ¿de qué está hablando? A ti solo te pido que seas fuerte. Ayúdanos, aunque te cueste entender. Cuídate, pelea. Defiéndete. ¿Qué haces? Viendo unas cosas que dejó Omar. ¿Y dónde sacó todo esto? No sé. Pero creo que empiezo a entender. ¿Te ayudo? No, ¿no querías ir a ver a tu hermana? Nuño. Gracias por todo. He pensado muchas cosas y he pensado en todos estos años. Y no sé. No. Déjame decirte. Catalina. Ahora no. No. No es un buen momento. Estás bajo mucha presión. No es un buen momento. Bueno. Mira. Mira este mapa antiguo. Como la anciana dijo que todo esto pasó en la época colonial, pues lo he estado comparando con un mapa actual. Ven. Mira qué pequeña era la ciudad, del tamaño del Zócalo. Y aquí estaba el antiguo pueblo de Coyoacán, lo que es ahora el actual barrio de Coyoacán. Bueno, ya lo sabes. Por aquí salía este río. Y mira el mapa actual. Pasa exactamente por lo que es ahora esta avenida, Miscuac. Claro. El río Miscuac. Y este mismo río atravesaba el desierto de los leones. Pasan casi por los mismos puntos. A lo mejor la anciana tenía razón, ¿no?, con lo que dijo de buscar más allá de los ojos. No sé. ¿Qué te pasa? ¿Has visto algo? No, no, no. Voy a ver a mi hermana. Te acompaño. ¡Catalina! Omar, ¿qué te pasó? Omar, ¿qué te pasa? Omar, me estás asustando. Contéstame, por favor. Omar. ¿Qué te pasa, Omar? Omar, ¿qué te pasa? Contéstame. ¿A dónde vamos? Omar.
Omar, contéstame, carajo, contéstame. Sí, hablo para reportar a una persona muerta. Kilómetro 31, carretera Desierto de los Leones. No quiero dejar mi nombre. Habla Omar, urge que te comuniques conmigo. Conocí una persona que... Bueno, tienes razón, hay que encontrar a esa mujer. En el drenaje de río Miscuac hay una entrada por mi casa. Voy a buscarte la carretera. Háblame, por favor. No me vas a vencer. No puedo. Ya no puedo. No tengo miedo. No estoy en mi mente. Agatha está conmigo. Yo la ayudo. Ella me necesita. No somos distintas. Somos la misma. Somos una. Espantosamente iguales. En mi mente no estoy. Mierda. ¡Taxi! A la carretera del Desierto de los Leones. Afirmativo, es kilómetro 31, carretera del Desierto de los Leones. ¿Anoche? ¿Y dónde la han encontrado? Ahí, junto al acotamiento, entre los arbustos. ¿Qué no encontraron? ¿Había una mujer joven aquí? ¿Mujer? Ninguna. Por favor, retírese. Bueno. Disculpe, oficial. ¿Cuál era el nombre del occiso? Omar Cantú. Perdone. ¿Sabe usted quién es Omar? Lo conocía. ¿Quién es usted? Soy...
Bueno, éramos amigos. Claro, de la delegación. Yo soy Martín Ugalde. Ayer estuve con Omar. Le mostré unos archivos. ¿Archivos? Sí, sí, yo también los vi. Hay algo muy extraño. El río sigue existiendo, como dijo la anciana. ¿De qué me hablas? ¿Cuál anciana? Una anciana que vive aquí cerca, en una casa vieja. Muéstrame. Mire, ahora no tengo tiempo. Tengo que encontrar a una amiga. Cada cosa a su tiempo. Aquí vivió una anciana, pero se suicidó en la carretera. Eso pasó en los 40. Le dijo a Catalina que buscara. Ayúdeme a encontrarla, por favor. Catalina está segura que puede comunicarse con su hermana. Es algo que siempre han hecho. La anciana le dijo algo de que le está pidiendo ayuda o algo así. ¿Y sabes exactamente en qué lugar de Miscuac? Sí, bueno, más o menos. Omar lo marcó en un mapa. Está cerca de su casa. Claro, yo marqué ese mapa. Debe ser por aquí. Ahí está el coche. Ahí está. No te muevas de aquí.
¡Oficial! ¡Catalina! Hola, niña. Ya estamos aquí. Vine a ayudar, mi niña. Es la única manera de terminar con esto. De ayudar a tu hermana. ¿Estás lista para sacrificarte por ella? Yo ya lo intenté. Me sacrifiqué por él. Pero no sirvió. No sirvió porque el niño no murió ahí donde está la carretera ahora. Allá lo arrastró el río. Pero murieron aquí. Aquí debía ser mi sacrificio. Ahora lo sé. Gracias a ti. Y a tu hermana. Thank you.
¿Quién eres? Mi niño. Deja a Agatha. ¿Dónde está mi niño? Yo sé dónde está. Pero deja a mi hermana. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estamos? En el drenaje. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Ay, no, ¿por qué me ves así? ¿Quién eres? ¿Soy yo? ¡Catalina! ¡No eres Catalina! Hacerlo. ¡Nuño! Es la única manera. Tienes que terminarlo. ¡Nuño! ¡Baja el arma! No. Mm-hmm.
es la vida misma. ¿Qué pasó? Oiga. 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 ¿Dónde estoy? Tranquilo. Estás en el hospital. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Catalina? Qué bueno que llegó, doctor. Se despertó en la madrugada con los signos alterados. Le administré 15 miligramos de diazepam durante la noche. Ya se calmó. ¿Dónde está Catalina? Catalina está muerta. Tú la mataste. ¿No te acuerdas? ¿De qué me está hablando? No puede ser. Niño, ¿qué viste? ¿A quién viste? No, tengo que verla. ¿Qué es esto? Es para tu seguridad, ¿eh? Hasta que te recuperes. Vas a necesitar ayuda. Tengo que ver a Catalina. Desáteme. ¡Digo que me desate! ¿Dónde está Catalina? ¡Desáteme! Gracias. Agatha. Señorita Hammeren. Hola, Agatha. ¿Dónde estoy? En un hospital. No trate de esforzarse. Los recuerdos volverán poco a poco. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi niño? ¿Qué niño? Mi niño. Mi niño. Usted no tiene niño, señorita. ¿Dónde está mi niño? No se altere, por favor. No se altere. ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? ¡Enfermera! ¡Conserva la calma, señorita! ¡Enfermera! ¿Dónde está mi niño?